Gloria a Dios. Amén. It was Sunday, this Sunday, when both of the pastors from Lenda Filipino Seventh Adventist Church were called to have an anointing service. El domingo pasado, ambos pastores de la iglesia filipina de Glendale fueron llamados para un servicio de ungimiento. The family called us because their loved one was getting weaker. She was getting weaker. El familiar nos llamó porque esta persona estaba debilitándose cada vez más. She was 106 years old. Tenía 106 años de edad. I'm not joking, this is true. No es una broma, es cierto. She will turn 107 years old in the next few weeks. En las próximas semanas esta persona va a cumplir 107 años de edad. Before that I was so curious why she reached 106 years old. Me dio curiosidad cómo esta persona pudo llegar a tener tanta longevidad. Her niece was a doctor and I asked her if she had any disease. Su sobrina era médico y le pregunté si ella tenía alguna enfermedad. No cancer. Ningún cáncer. No heart attack. Ningún ataque cardíaco. No diabetes. Ninguna diabetes. And I was asking her, what's the secret of her longevity? Le pregunté a su sobrina médico, ¿cuál es el secreto de su longevidad? And one of her members told me, and she told me, I mean, she was faithful in reading the Bible. La respuesta es que esta fue una persona fiel en la lectura de la palabra de Dios. She was free from stress. Ella no tenía estrés. Because she did not get married. Era soltera. I'm not advocating that you will not get married in order for you to reach 106 years old. Yo no te digo que si te quedas soltera o soltero te vas a vivir hasta 106 años de edad. No digo eso. I'm just advocating that you all be faithful because you will reach that age. Pero si eres fiel vas a llegar a esa edad. And so after the anointing, así que después del ungimiento, I received a phone call. Recibí una llamada telefónica. On the other line was this enthusiastic voice. La otra línea tenía esta voz que clamaba lo siguiente. And it was the voice of Pastor Sam Delfoso. La voz del pastor, uno de los pastores de esta congregación. And he called me, Mark, are you available to speak this Saturday? Y me dice, Pastor Mark, ¿está dispuesto a compartir la palabra de Dios este sábado? And I remember my promise to him a long time ago. Y recuerdo la promesa que hace tiempo le hice. And so as a man of my own word, así que como soy un hombre que cumple su palabra, I said yes. Le dije sí, por supuesto, ahí estaré. I did not give him a hard time. No le hice dificultoso el camino. Because I know I will enjoy this Sabbath with you. Porque yo sabía que iba a gozarme del Señor con usted. Because I have been here once with the young people downstairs. Porque una vez estuve con los jóvenes de esta iglesia en el subsuelo de este santuario. But this is my first time to be here in your beautiful sanctuary. Pero estoy agradecido a Dios de estar aquí en el santuario principal. You have a fresh, newly painted church. Tiene una iglesia bellamente pintada. Beautiful outside. Se ve afuera hermoso todo. And I pray that your heart is also beautiful in Christ Jesus today. Yo espero que sus corazones internamente también estén llenos de Jesucristo. We are all here to praise God. Estamos todos aquí para adorar a Dios. We are all here to worship God. Estamos aquí para someternos a su voluntad. And my wife and I, y juntamente con mi esposa, we would like to welcome ourselves. Nos queremos dar a nosotros mismos una bienvenida cálida. Amén. I did not bring along most of my friends because your church might be filled up. No quise traer a todos mis amigos, tengo algunos con ellos al lado de mi esposa, porque no quería que se sobrepase la capacidad de esta iglesia. I heard, escuché por ahí, that in the last few Sabbaths you have been enjoying a speaker from African Americans, a speaker. Han tenido un pastor de origen afroamericano. And I heard that after that African American, you also heard a speaker, a Caucasian speaker. Y que después de ese pastor poderoso con una predicación afroamericana, tuvieron un pastor de origen caucásico. You have black. Han tenido el negro. You have white. Han tenido el blanco. And now you have brown. Ahora tienen el marrón. Obviously, I came from the Philippines. Vengo de las Filipinas. Let me tell you that Philippines and Mexico are not only good friends, we are distant cousins. No solamente entre México y las Filipinas hay una amistad especial histórica, somos primos lejanos. We may have different mothers. Tal vez tengamos diferentes mamás. Well, we came from the same father, Spain. Pero llegamos del mismo papá, que es España. That's why I understand that when Jesus comes and we all go to heaven, there will be two dominant people in heaven. Por eso que cuando lleguemos al cielo habrán dos grupos étnicos dominantes. The first one will be the Hispanics. El primer grupo grande serán los hispanos, por supuesto. And then the second one will be the Filipinos. Y los segundos serán los filipinos. But the dominant language in heaven will be English. Pero el idioma que se hablará en el cielo es el inglés. Because the Caucasians have a hard time learning Spanish in Tagalog.
Porque los gringos no pueden aprender el español ni el tagalo. Because God is fair. Y Dios es justo. God will say all right English. Entonces Dios dirá, pues está bien, gringos van a hablar inglés porque no pueden hablar otro idioma, aprender otro idioma. But it will be translated in all different languages. Pero todos hablaremos el idioma del amor, el idioma de Dios. Praise God. Gloria a Dios. God is good. Dios es bueno. All the time. Todo el tiempo. Amen. Are you happy today? ¿Se sienten gozosos hoy? Amen. Gloria a Dios. Are you happy to see us here today? ¿Se sienten gozosos de vernos aquí en la plataforma? I like how he texted me when I gave my sermon title. Me gustó el tipo de respuesta que tuvimos con el pastor Sam cuando le di el título de mi sermón. Jesus is coming soon. Jesús viene otra vez. No time to waste. No hay tiempo que perder. We must press towards the goal. Tenemos que proseguir al blanco. Because of Jesus' abounding grace today. Por las gracias que sobreabunda hoy. We ministers are fallible creatures. Nosotros ministros somos criaturas falibles. By the way, this is his text to me. Ese es el texto de pastor Sam. No sé dónde se copió ese pensamiento. And this is my favorite part. Y esta es mi parte favorita de ese texto. If dead can be resurrected. Si el muerto puede ser resucitado. If alive transformed. Los vivos pueden ser transformados. I love that word transformed. Me gusta la palabra transformado. Because we are going to be transformed in the conformity of Jesus Christ. Porque seremos transformados a la estatura de Cristo. We may not be like Jesus today. No, tal vez no seamos como Cristo but hoy. But Jesus is in your heart. Pero si Jesús está en tu corazón. That you would like to follow Jesus. Si tratas de seguirle. And you will be like Jesus. Serás algún día como él. By constant beholding. Por constantemente contemplar, serás cambiado. You are all aware that the Philippines did not make it to the World Cup. I'm so sorry to say that. Me da pena confesar, ustedes saben que las Filipinas no fue al mundial. But Mexico did. Pero México sí se puede. And I'm also aware that you are very familiar with my famous compatriot Manny Pacquiao. Y ustedes conocen muy bien a mi compatriota Manny Pacquiao, el hombre del boxeo. He is a good man. Él es un buen hombre. I met him. Lo conocí personalmente. I prayed for him. Oré por él. Together, I mean. Oramos juntos. And he is good friends with all of his opponents. Y él trata de hacer amistad con sus oponentes. And that's why I'm here today, confident that we are also friends. Y por eso que yo digo con confianza que nosotros también somos amigos. Let's set a moment of prayer. Oremos. Father in heaven. Padre celestial. We allow you to be here in our midst today. Ven y acércate a este lugar. I do not know what your people are going through in Spanish Hollywood Church. No sé las cosas que hay en el corazón de los hermanos de la iglesia de Hollywood. But you know what they're going through in their lives. Pero tú sabes exactamente lo que pasa en la vida de cada uno de ellos. Some of them, Lord, are going through some tough times. Algunos de ellos están experimentando momentos de mucha dificultad. Some of them are also celebrating some good times. Algunos están pasando momentos de felicidad. And I believe, Lord, that many of us here long for your son. Y yo creo que todos estamos esperando ansiosamente tu venida. Speak through us, oh God. Habla a través de nosotros. Hide us behind your cross. Escóndenos detrás de tu cruz. Because we would like to surrender our hearts and minds to Jesus. Queremos someter nuestros corazones y nuestra mente a Jesús. We would like to lift the cross of Jesus. Queremos levantar la cruz de Cristo. Because we would like to be transformed. Porque queremos ser transformados. In the image of Jesus. En la imagen de Cristo. In the character of Jesus. En el carácter de Jesucristo. And in the joy of Jesus. Y en el gozo de Jesucristo. And in the peace of Jesus. Y en la paz de Jesucristo. And in the love of Jesus. Y en el amor de Jesucristo. Father, come. Padre celestial. In Jesus' name. Oramos todo esto. Amen. Our text for today is found in Philippians chapter 3, verses 13 and 14. If you have your Bibles with you, please open your Bibles with you today. Los invito a abrir la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, el verso 13 y 14, nuestra lectura bíblica esta mañana. By the way, before I proceed, I have only 3 points to speak to you today. Tenemos 3 puntos que compartir en la reflexión de esta mañana. Because I believe that if I speak longer than 3 points, you will not probably be able to understand or get the message. Porque yo creo que si nos prolongamos más allá de estos 3 puntos, ustedes se van a dormir. I'm thankful for the one who invented the clock. Agradezco a Dios porque la persona que inventó el reloj. But let me tell you, your clock is very small. We had the biggest clock in the whole conference.
Su reloj realmente es comparado con el reloj que nosotros tenemos en nuestra congregación, que es el más grande de la conferencia. That's why I stayed in my church for 5 years. Por eso que pude permanecer en mi iglesia 5 años. Because when I speak, I always speak on time. Porque cuando hablo, pues me fijo este tremendo reloj que hay en la pared de mi iglesia. So don't worry today. Así que no se preocupen hoy. I understand. Yo entiendo. I understand when you're about to doze off today. Yo entiendo cuando comienzan a comenzar a sumergirse en el país de los ensueños. I know you are praying for us. Yo sé que están orando por nosotros. And I know when you are restless somehow today in the course for preaching the word. Mientras exponemos la palabra de Dios. Because you are ready to fill your body with a real food for thought. Yo sé que van a estar regocijándose porque van a recibir el pan del cielo. But indulge us for a moment to speak the word of God. Así que compartamos la palabra del Señor. There are only three points that I would like to share with you today. Tres puntos que compartimos en la reflexión de esta mañana. How many points? ¿Cuántos puntos? That's English. Tres. The first one, the first point that I would like to share with you is this from our reading for today. But before that, I would like to read from the New King James Version Bible. This is what the Bible says. Paul wrote, verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. But one thing I do. Pero una cosa hago. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verse 14, it says, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Here we go, the first point. El primer punto. The first point is this, listen up. Forget the past. Olvidémonos el pasado. Press upward. Prosigamos el marco. Heaven circle. Prosigamos adelante. Forget the past. Olvidemos el pasado. Press upward. Sigamos hacia adelante. Heaven is our goal. El cielo es nuestro destino final. When I was young, cuando era joven, well, I'm still young today. Estoy más o menos joven todavía. I'm 40 years old. Tengo 40 años. One generation. 40 años. 40 años es una generación, más o menos el tiempo que demora una generación, 40 años. I've been married now for this year will be 10 years. 10 años de feliz matrimonio. But before I got married, I requested two goals in my life to the Lord Jesus Christ. Pero antes de conocer a José, le pedí a Dios dos cosas. Do you like to know what are the two goals that I have been praying when I was about 20 years old? ¿Quieren que les comparta esos dos pedidos que le hice a Dios antes de casarme? Would you like to know? ¿Y quieren saber cuáles fueron esos dos pedidos para Dios? Are you interested? ¿Le tienen interés? The first one. El primero. That God. Que Dios. Will provide me. Me proporcione beautiful, una bella, intelligent, e inteligente, good looking, y maravillosa, bellísima, chulísima, a beautiful wife, esposa. The second goal. El segundo pedido que dice a Dios. When I was 20 years old. Cuando tenía 20 años. About sometime that old. En esa época. I told God. Le dije Dios. Because I came from the Philippines. So, vengo de las Filipinas, Dios, tú lo sabes. Lord, before I go to heaven, I would like to go to the United States of America. Antes de llegar al cielo, quisiera visitar los Estados Unidos de Norteamérica. Heaven via United States of America. Quiero llegar al cielo, pero via Estados Unidos. I want to be where the action is. Quiero llegar donde está la acción. Because in the prophecy, this is in Revelation 13, we all believe that this is the image of the beast. Porque dice Apocalipsis 13 que Estados Unidos es la imagen de la bestia. And so I would like to be there. Así que quiero estar cerca de esa imagen, quiero conocer qué pasa en esa imagen. Before God granted me my first goal, antes que Dios me permitiera tener cumplido mi primer sueño, I was a dashing young man. Yo era un caballero, un prospecto soltero de alto quilate, ruggedly, de mucho valor. Same like if you see me now, I'm still the same. Estoy más o menos como lo era cuando tenía 20 años. Except for some wrinkles right now because of some work. Un poquito de arrugas en el rostro por el trabajo intenso. I courted a lot of ladies.
I courted a lot of ladies. Ah, traté de conquistar el cariño de muchas muchachas. I was rejected more than 10 times. Pero más de 10 veces fui rechazado. I said, Lord, what's wrong with me? Y le dije, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy fallando? My mother said I'm handsome. Mi madre dice que soy hermoso. I don't know if others would agree. Yo no sé si los padres de esas muchachas estarían de acuerdo. But in your word you say, I am created in your image. Pero en tu palabra dijiste que yo fui creado a tu imagen. Why am I rejected? ¿Por qué 10 veces me han rechazado? I can speak. ¿Puedo hablar? I can sing. ¿Puedo cantar? I can praise you. I can praise God. ¿Puedo alabar a Dios? I was rejected for more than 10 times. Realmente fui rechazado más de 10 veces. The good news, ladies and gentlemen, people of God, I did not give up. Pero tengo que compartirles que no me di por vencido. When I saw my wife in grad school, cuando conocí a mi esposa en los a nivel de posgrado, mi estudio de posgrado, it seems to me that the Lord impressed me that she is the one. El Señor impactó en mi corazón y me dijo claramente, esa es la escogida. And so I approached the lady. Así que me acerqué a esta muchacha. And the lady said no. Y ella me dijo no. Why? ¿Por qué? Because she doesn't like me. Porque pues no gustaba de mí. Young people, queridos jóvenes, if you have a goal in your life, si tienes una meta en tu vida, and if you are rejected, y si eres rechazado, and in your heart it comes from God, y si en tu corazón sabes que eso viene de Dios, I would like to tell you, quiero decirte, do not force. No presiones, no fuerces la cosa. But do not give up. Pero tampoco te rindas. Do not force the issue, but pray to the Lord. No fuerces la cosa, pero sigue orándole a Dios. And so I waited and I prayed. Así que continué orándole al Señor. I fasted. Ayuné. Just like a stone with a constant drip of water, the stone will break. Con el tiempo, gota a gota, pues se labra la piedra. And so I continued to pour my love. Continué entregando mi amor. It has been 2 years. Pasaron 2 años. I was about to go to Australia as a youth pastor. Me iba a ir de pastor a Australia desde las Filipinas. So this will pastor be, de jóvenes. So this will be my last card. Así que esta era mi última carta debajo de la manga. And so I asked her. Le pregunté una vez más. Okay, this is it, do or die. Pido muerte, sí o sí. Do you love me or no? ¿Me amas? ¿O qué onda? My world stood still. My world stood silent. Mi mundo se detuvo. En un instante todo se paró. My knees were trembling. Y mis rodillas temblaban. And she said, y ella dijo, give me a few more days. Dame unos días más para pensarlo. Young people, queridos jóvenes, when you're asking God for something, cuando le pides a Dios algo, members of this church, hermanos de la congregación, when you're praying to God for something, cuando le pides a Dios algo en oración, if God is patient to you, si Dios es paciente contigo, be patient with God. Tú también sé paciente con Él. Wait for God. Espera. Because God knows what's best for you. Porque Dios sabe que es lo mejor para tu vida. The one that you're praying for may not be God's will. Tal vez la mujer por quien estás orando no sea la voluntad de Dios. And so I would like to speak to you today. Wait for God. Así que te quiero decir, espera en el Señor. Do not go ahead against God. No te vayas en contra de la voluntad de Dios. Wait for God. Espera en el Señor. Before I left for Australia, antes de ir a Australia, my future wife said yes. Mi futura esposa dijo sí. Praise the Lord. Gloria a Dios. Second goal is for me to be here in the United States. Mi segundo sueño era llegar a este país, los Estados Unidos. I have been a missionary to so many countries before I came to the United States. Había tenido la oportunidad de ser misionero en muchos otros países antes de llegar a los Estados Unidos. I was a missionary in Yap Island and Federated States of Micronesia. Había sido pastor en muchas congregaciones en Micronesia. I was also a missionary in Thailand. Había sido también misionero en Finlandia, otra zona de cerca de Filipinas. As I've said, I was called to be a youth pastor in Australia, in Melbourne. Había sido llamado para ser pastor en una iglesia en Melbourne, en Australia. But my goal was to be here in the United States. Había sido llamado para ser pastor de jóvenes en Australia, pero mi sueño era venir a los Estados Unidos. And so I did not give up on that goal in my dream. Así que no renuncié a ese sueño de venir a este lugar. You know, in the Philippines, you have to apply for a visa to come. En las Filipinas, para llegar a este país, tiene que uno solicitar una visa. And there were a lot of requirements. Y hay muchos requisitos.
But then again, I continue to pray because I have nothing on my documents or properties because both of my parents died early. I was an orphan. Era un huérfano. Ambos padres murieron. No tenía muchas propiedades como para apoyar mi solicitud de ingreso a este país. And in our school in the Philippines, Central Philippine Adventist College, I was a working student. Y mientras yo estudiaba en las Filipinas, me ayudaba cada año trabajando. Era un estudiante universitario, pero de sostén propio. And so when I appealed to the consul in the U.S. Embassy in the Philippines, así que cuando me sometí a los requisitos del consulado norteamericano en las Filipinas, he was asking me, why should he allow me to be here in the United States of the America? El consul me dijo, ¿por qué te tendría que autorizar que viajes a los Estados Unidos? Because I told him. Y yo le dije, I am a member. Yo soy un miembro. Of the 18 million. De parte de una familia de 18 millones. 18 million body of Jesus Christ, which is called the Seventh Day Adventist Church. Un cuerpo de Dios que tiene 18 millones de miembros en el mundo. And la he asked me. Séptimo día. And he asked me. Y él me preguntó, who will finance your going to America? ¿Quién va a financiar tu viaje a los Estados Unidos? I said God. Y yo le dije Dios. Amen. I got the visa. Me dieron la visa. And I'm here right now standing with you. Amen. Did you relate to that? ¿Puedes tú conectar con ese relato? Dearly beloved, here in Spanish Hollywood, if you are faithful to God, God is faithful to you. Si tú eres fiel a Dios, querido hermano de Hollywood, Dios será fiel contigo. If you will wait on God, God will wait on you. Si tú esperas en el Señor, él va a darte la promesa que te promete. If you honor God, si honras a Dios, God will honor you. Él te honrará. Forget the past. Olvidémonos el pasado. Press upward. Prosigamos al blanco. Our goal is heaven. Nuestra meta final es el cielo. The second point that I would like to share with you today. El segundo punto de la reflexión en esta mañana. I hope you still remember the first point. Espero que todavía recuerden el primer punto. Let me hear you. What's the first point? A ver, vamos a repasar. ¿Cuál es el primer punto? Forget the past. Yes. Apply it in your life. Aplícalo en tu vida. If you have somebody whom have hurt you or you have hurt, si tienes alguien que a quien has ofendido o que te ha ofendido a ti, prayerfully ask the Lord. Humildemente órale a Dios. That you will be the one to initiate reconciliation. Que tú vas a ser el agente del cielo para iniciar el proceso de reconciliación con esa persona con quien te has peleado. For some reasons it will not happen. Si por alguna razón eso no es fácil de conducir, God is telling us, Dios nos dice en esta mañana, forget the past. Olvídate el pasado, confía en el Señor. Amen. Second point. El segundo punto. Fitness and focus. Preparados y enfocados. I am not harping or I'm not saying anything here. I'm just saying what I believe is my point to speak to you today. Fitness and focus. Preparados y enfocados. How many of you here are watching the World Cup? ¿Cuántos están mirando el mundial? Por supuesto, no hoy. Los demás días de la semana. Not today, the rest of the days. Have you seen a striker running backward and kick the ball? ¿Alguna vez has visto en estos días a un delantero llevarse la pelota mientras está mirando para atrás? When a striker runs, he runs forward and kicks the ball towards the net or the goal. Cuando el delantero avanza con la pelota, lo hace mirando hacia el arco, ¿sí o no? No lo hace mirando en forma opuesta. And have you noticed the beautiful legs of the soccer players? ¿Han visto las piernas musculosas de estos jugadores? Because they are fit. Esos muchachos hacen ejercicio todo el tiempo, están bien preparados. Because they are trained. Porque están bien entrenados. Because they exercise. Porque hacen ejercicio todos los días. Because they eat healthy stuff. Porque comen alimentos saludables. That's why they look good on TV. Por eso se ven bien en la televisión. And we are beholding, we are magnetized and cheer for them. Y nosotros estamos como un imán que no podemos despegarnos de esa contemplación. Because of their physique. Porque los vemos físicamente, pues, con un cuerpo ideal. And I would like to tell you, dearly beloved, before we go to heaven. Quiero decirles que antes de llegar al cielo, queridos hermanos. My question will be. Mi pregunta será. Are you fit for heaven? ¿Estás preparado para el reino de los cielos? Are you focused on heaven? ¿Estás enfocado en el reino de los cielos? Are you fit
for Jesus. ¿Estás preparado para una convivencia con Jesús? This is not only for you, but also for pastors. Y esto no es solamente una pregunta para ustedes, también para los pastores. That's why I would like to recommend the writings of Ellen G. White, because the writings of Ellen G. White is a help before a message. Por eso que yo les recomiendo repasar los principios de alimentación saludable en los escritos del Ellen G. White. These are not restrictions so that we can do the good things that we do or eat the good stuff we call it good stuff or delicious that we wanted to eat. Eso no son restricciones alimenticias para arruinarnos la felicidad. This is not about do's and don'ts. Esto no tiene que ver con hacer o no hacer. This is not about as well as your salvation with Jesus Christ, because Jesus is the only one who will save you. Y esto no es el instrumento de salvación, porque el único que te salva es Jesucristo. This is about health and fitness. Pero esto sí te prepara para estar de una manera saludable y presentable. Seventh-day Adventists are known to be healthy. Los adventistas son conocidos en el mundo entero por ser personas saludables. Because God does not want to give us the diseases that He had given to the Egyptians when they were enslaved. Jesucristo desde el comienzo de la historia trató que el pueblo de Israel no tuviese las enfermedades que tenía el pueblo egipcio. That's why young people and our adult members of this church, if we listen to the prophet of God, Ellen G. White. Por eso, jóvenes y adultos, si ustedes escuchan con cariño los mensajes de Ellen G. White, you will stay fit and healthy. Ustedes van a estar físicamente bien puestos. I am so sad every time I get a call that there is a member of our church who is in the hospital. Me duele el corazón cada vez que un miembro de iglesia me llama y se me comunica que alguien está en el hospital gravemente herido. And I would go there and pray. Voy al hospital y oro, por supuesto. But most of those patients in the hospitals, many doctors believe that some of their diseases like cancer, diabetes and other stuff like this. Muchas veces los doctores piensan que el origen de la diabetes o del cáncer. These are lifestyle diseases. No solamente piensan, se ha comprobado con la ciencia, tiene que ver con el estilo de vida que esa gente lleva. This is by choice. Y esto realmente es fruto de la elección. Just about a week ago, we buried one of our members who died of cancer. Hace una semana tuvimos que sepultar un miembro de nuestra congregación que murió de cáncer. Last year we also visited people who have cancer and they passed away. El año pasado, algunos miembros de nuestra congregación también perdieron la vida por el cáncer. Yes, we cannot stop the pollution in the air. Es cierto, no podemos detener la contaminación ambiental que está en el aire. We cannot stop the chemicals that are attacking us. No podemos detener los químicos que siempre nos están atacando. But we can make a choice. Pero podemos tomar una elección. That we can be healthy by our food and our drinks and our exercise. Que podemos ser saludables por el alimento que consumimos y que el agua que bebemos y el ejercicio que mantenemos. Fitness and focus. Preparados y enfocados. The last point. El tercer punto. Are you excited? Están gozosos, llenos de emoción. It's 12 o'clock. Llegó a las 12 del día. I could come back. Puedo regresar otro sábado. If we have time. Si tienen tiempo. The last point that I would like to share with you today. El tercer punto. Faithfulness. Fidelidad. Ellen G. White shares this reflection from Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Un comentario de Filipenses, el capítulo 3, el verso 13 y 14, lo encontramos de esta forma, declarado por la sierva de Dios. You know, let me tell you something why I chose this text for today. Permítame compartirles por qué escogí el texto de la lectura bíblica de esta mañana. Philippians is my favorite book in the Bible. Filipenses es mi libro favorito en la Biblia. It's a book of paradox. Es un libro de paradojas. It's a book of contrasts. Es un libro de contrastes. Why did I say contrasts? ¿Por qué digo contrastes? Paul was in prison. Pablo estaba en la prisión. Probably some of you don't have a clue what's the prison in the ancient times. Tal vez usted no tiene la menor idea qué era lo que significaba vivir en la cárcel en esos tiempos antiguos. It's more like a dungeon. Era como un lugar completamente inhóspito e inaceptable. You could just imagine they don't have modern amenities just like our prisons have in our time. No son como las cárceles de hoy en día con aire acondicionado y con todas las facilidades. I could imagine that Paul is being shackled into the dungeon. Yo imagino a Pablo con un cepo y amarrado y una situación incómoda. It was dirty, damp and dry. Era un lugar húmedo, un lugar sucio, horrendo. And Paul was in prison because he preached Jesus Christ and his soon coming.
Y Pablo estaba en la prisión porque él predicaba a Jesucristo que pronto iba a regresar. And Paul was preaching about the resurrection of Jesus, that Jesus coming back to life. Y Pablo también le gustaba predicar de la resurrección y que como Cristo iba a resucitar alguna vez a sus redimidos. And the Romans could not believe it because they were pagans. Y los romanos no creían ese mensaje porque eran paganos. The Roman Empire doesn't want other than their emperor to be worshipped and to be served. Para los romanos el único emperador que tenía que ser adorado era el César. But Paul was preaching Jesus Christ. Pero Pablo predicaba a Cristo Jesús. But Paul was faithful to his sermon about Jesus Christ. Y Pablo era fiel a su sermón sobre Jesucristo. He did not only talk the talk. Él no solamente predicaba y hablaba. He walked the walk. Él vivía la vida en forma genuina. That's why he's in the dungeon. Y por eso que él estaba en la cárcel. But he wrote this book of Philippians. Y él escribió el libro a los filipenses. And if you notice, if you read the whole four chapters, he talks about rejoicing in the Lord always. Si lees los cuatro capítulos de esta hermosa carta, habla siempre de regocijarse en el Señor. That's why I said this is a book of contrast. The situation is dire. Por eso que es un libro de contrastes. Pablo está en la cárcel, pero habla de gozo. But Paul has a good attitude of cheerfulness. Y él tiene en medio de la adversidad un espíritu bueno. Some of you here might be in a very difficult, dire situation. Algunos de ustedes tal vez se sientan como que están en una cárcel en estos momentos. I'm just guessing, but perhaps some of you here are on the brink of making a decision to whether to stay with your spouse or not. Tal vez algunos estén decidiendo en esta semana, me quedo con mi cónyuge o me separo de una vez por todas. Or whatever your challenges in your life. Cualquier desafío que estés enfrentando en estos momentos. Maybe some of you here are praying that you will find a better job. Where you are right now. Tal vez alguno está desesperado por dejar el trabajo que tienen y quieren conseguir uno mejor. Or maybe some of our young people here are struggling in their school because of bullies, rejections, and other issues that our teens are facing. Tal vez algunos de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están cansados del bullying. Your situation might be very dire. Tu situación, joven, tal vez es dificultosa, de tragedia. You may feel that you would like to give up. Te gustaría desaparecer. You are discouraged. Te sientes desanimado. And you don't want to pray. Y ni siquiera tienes ganas de orar. But let me tell you from the top of my voice. Pero déjame decirles con todo el corazón. That when you're discouraged. Cuando estés desanimado. That when you're in a dire situation. Cuando encuentres al final de tu camino. That when the time that you don't want to pray. Cuando estés en una situación que ya no quieres orar. That's the time you bend your knees and ask the Lord for his guidance. En ese momento cuando te entregas al Señor, te hincas de rodillas y le pides su guía. And you will find. Encontrarás. The joy of the Lord. I had a friend who told me, you know what, Mark? Money cannot buy happiness. Un amigo recientemente me comentaba, el dinero, Mark, no compra la felicidad. Yes, I understand that. That's why my car is always Toyota. Yo le dije, sí, yo entiendo muy bien qué es lo que quiere decir, por eso que mi automóvil siempre es un Toyota, nada más. I'm happy with my Toyota. Yo estoy feliz con mi Toyota. It's a stick shift. Y incluso es a cambios, no es automático. And one guy who was riding with me, a young boy who I'm bringing to the Vacation Bible School, which ended yesterday, he commented, Pastor Mark, there is an X6 BMW there. A uno de los niños que terminó el día de ayer estar con nosotros en el Vacation Bible School, la escuela bíblica de verano, me dijo, Pastor, ¿por qué anda con un carro de cambios cuando puede conseguir un Lexus, por ejemplo? What's an X6? I asked him. O le dije, mami, ¿por qué no considera, pastor, un X6 BMW? That's the latest of the BMW. Ese es el último modelo de la BMW. And so I started to preach to this young boy. Así que le comencé a predicar a este muchacho que me estaba sugiriendo comprarme un automóvil de lujo. Our goal is not to buy a BMW X6. Nuestro ideal final no es comprar un auto de lujo. Our goal is to go to heaven. Nuestro ideal máximo es llegar al cielo. But the boy said, pero el muchacho me respondió, yeah, I would like to go to heaven. Yo me gustaría ir al cielo, pastor. But I'd like to ride the X6 BMW. Pero antes de ir al cielo, me gustaría montar un vehículo como un X6 BMW. There's nothing wrong, right? No, nada malo en soñar con tener un auto lujoso de vez en cuando. But if that hinders you from being faithful to our church, to our God. Pero si eso te impide ser fiel a tu iglesia, fiel a Dios. Because you are so stressed out to pay out that expensive vehicle. Porque el estrés de pagar las cuotas mensuales te asfixia.
I would say our goal is heaven rather than material things. Yo quisiera recalcar que nuestro ideal final es el cielo, no cosas materiales. Friends, my last point before I sit down. Mi último punto, queridos hermanos. Faithful to Jesus. Es ser fiel a Jesús. I would like to read now Ellen G. White. Leo ahora la cita de Elena G. White. From Patriarchs and Prophets 483-484. Patriarcas y Profetas, la página 483 y 484. Paul never lost sight of one great purpose, to press forward to the prize of his high call. Pablo nunca perdió de vista el propósito final, que es proseguir al blanco, al llamado supremo de Jesús. One aim he kept steadfastly before him. Un objetivo que él en forma perseverante guardó. To be faithful. Era el de continuar siendo fiel. To the one who at the gate of Damascus. Fiel a aquel que en el camino a Damasco. Had revealed to himself to him. Se había revelado a él. From this aim, nothing had power to turn him aside. De este objetivo nadie lo pudo disuadir. To exalt the cross of Calvary. Exaltar la cruz del Calvario. This was the all-absorbing motive that inspired his words and his actions. Este fue el motivo que inspiraba todas sus acciones y sus predicaciones. Beloved, mis queridos hermanos, listen to the voice of God using my voice. Escuchen la voz de Dios utilizando la mía. It's time to preach Jesus to the world. Es hora de predicar a Jesús ante el mundo. It's time to prepare people for Jesus' coming. Es la hora de preparar a un pueblo que reciba a Jesús. It has been 151 years since we are formally organized as a church. Han pasado 151 años desde que nos organizamos como we iglesia. We have come from a great disappointment. Salimos del gran chasco. We have been tried as a church. Hemos sido probados como iglesia. But praise the Lord. Pero gracias a Dios. The church seems to be sinking, but it will not. Y aunque parece por momentos que nuestra iglesia se hunde, no va a pasar eso. There are many challenges that we are facing as a church. Como iglesia estamos enfrentando muchos desafíos. Especially our next generation, our young people today. Especialmente las próximas generaciones, los jóvenes de hoy. But I would like to say this to you, dear beloved. Yo quiero decirles a todos ustedes, mis queridos preach hermanos. Preach God, preach predica Jesus. Jesús, predica al Salvador. Not only with your words. No solamente con tus palabras. But with your life. Pero con tu vida. Because the young people will see a spiritual authenticity and they will be changed. Porque cuando vean los jóvenes, la autenticidad de los adultos están cambiados. They want to see from their parents and all the members of the church to be authentic Christians. Esa transformación que viene de parte de los adultos, esa autenticidad, quieren ver los jóvenes. Genuine Christians. Transformación genuina. Not only in words. No solamente en palabra. But in actions. Pero principalmente en acciones. Be faithful to Jesus. Sé fiel a Jesús. Forget the past. Olvídense del pasado. Press upward. Prosigan al blanco. Heaven is our goal. El cielo es nuestro destino. Amen. Final. Be fit. Quédate preparado y enfocado. People of God, be faithful to Jesus until he comes. Pueblo de Dios, permanezcan fieles hasta el retorno de Jesucristo. Amen. When I was in Maryland, I was attending this conference sponsored by the General Conference Health Department. I was listening to this great admiral. His name is Barry Black. I don't know if you know him. Sí, él es el capellán del Congreso de Estados Unidos, el almirante Barry Black. Estaba teniendo una reflexión. Fui invitado a un seminario en el estado de Maryland, la capital de los Estados Unidos. And I asked him for an autograph. Le pedí un autógrafo al comandante Barry Black, capellán del Congreso de Estados Unidos. Admiral Barry Black, I admired you. Comandante Black, yo lo admiro. And he started to write in my notebook. Así que la notita que le había dado para que me firme un autógrafo, él empezó a escribir. In a black ink. Con tinta negra. And when I read the words, cuando leí lo que había escrito, I understand. Yo entendí. Because during that time, America was at war. Durante ese tiempo, los Estados Unidos estuvieron en guerra. Do you would like to know what he wrote on my notebook? Quisiera saber qué es lo que él escribió en ese autógrafo que le pedí. He said, "Dear Mark." Apreciado Mark. Be faithful until death. Sé fiel hasta la muerte. Very black. Very black. This is my word for you today as well. Esta también es mi exhortación para ti en esta mañana. Amen.
being faithful to Jesus until we die. Ser fiel hasta la muerte. May God bless you. Que Dios te bendiga. This is my prayer. Mi oración.